La propuesta de crear una gerencia informática colegiada conformada por Franklin Frías y tres nuevos miembros ha generado esperanzas entre representantes de distintos sectores. Esperamos que, como titulan varios medios de comunicación, que esto sea el final del problemita que había, el ruido que se había hecho en torno al centro de cómputos. Yo no creo que este es un triunfo ni de la Junta Central Electoral ni de Roberto Rosario. Este es un triunfo de la democracia y una demostración más de la madurez que tiene el sistema político y los líderes políticos dominicanos. Este acuerdo busca generar más confianza en el proceso electoral, según Núñez Collado, y tendrá que ser aprobado por las altas instancias del organismo electoral. Cuando el Pleno acoja la misma y lo convierta ya en decisión, esas personas tendrán las mismas condiciones y los mismos derechos que los demás funcionarios de la Junta Central Electoral. Que formen un equipo de trabajo que lleve confianza, que lleve tranquilidad, que como se dice en este acuerdo, que garantice la transparencia. Jueces de la Junta Central se rehusaron a hablar del tema a pesar de la insistencia de los medios. La Junta acogería la propuesta del partido. Lo haré mañana, después del pleno. Mientras el vicepresidente de la República y el candidato presidencial del PRD favorecieron el convenio, representantes de la sociedad civil lo rechazan, alegando que Franklin Frías es parte del problema y ha sido cuestionado en varias ocasiones. Aunque tengamos esa reserva con el señor Frías, como todo el mundo lo sabe, ahora con el técnico nuestro, entonces nosotros vamos a equilibrar la situación. La credibilidad se le iba a dar a la Junta Central Electoral si este señor se iba para su casa. Ya el mal que se quería evitar, pues ya se produjo con la permanencia de Franklin Frías. No es conveniente, por ejemplo, que familiares de quienes hayan estado involucrados en el proceso de negociación o de mediación estén a su vez presentes en una instancia como lo supondría este organismo colegiado del centro de cómputo. Y quiera Dios que esta salida traiga como consecuencia la solución del problema. Núñez Collado rechazó el acuerdo en la mañana de este martes, mientras que en la tarde se abstuvo de fijar posición. Quizá no es la solución ideal, ¿verdad? Porque parece que se está creando una cultura en el país de cuando hay un problema, se aumenta el número de personas. Los directivos de los partidos, de los dos partidos mayoritarios, entendieron que esta era una vía de asegurar transparencia. Agripino Núñez Collado recordó que la gerencia informática colegiada será conformada hasta que terminen las elecciones.